Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches. En el Palacio Peñarol estamos para darle continuidad al Grupo B de la Liga Sudamericana de Baloncesto. El local Peñarol estará recibiendo al Club Leones de Potosí con un marco de público extraordinario. Mucha ilusión en los alrededores del equipo que dirige Pablo López, que estará jugando en minutos nada más en vivo a través de las plataformas digitales de FIBA. Contra Leones de Potosí, hay ilusión en Montevideo por el armado del equipo, por el regreso de grandes figuras al baloncesto uruguayo, vistiendo en esta oportunidad la casaca de Peñarol, como el caso de Jason Granger, de Isaac Sosa, de Emiliano Serres, la contratación del jugador senegalés Malik Dime, Eric Griffin, la última flamante incorporación para este cuadrangular, Federico Bobosi, el equipo local organizador de este Grupo B con este hermoso marco de público en el Palacio Peñarol y la presentación de Juli Espósito, a quien le damos la bienvenida. Juli, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los que están del otro lado de la pantalla. Peñarol, entre los 8 mejores. Peñarol viene de llegar hasta cuartos de final de la última Basketball Champions League de América, 22-23. Además avanzó, recordemos, hasta los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Baloncesto en la temporada pasada, 22 y 23. Como decías vos, también está el joven Ignacio Xavier, que es un jugador que ha estado en el quinteto ideal en el año 2019, en el U21, en el sudamericano de Tunja, en Colombia. Como también destacabas, Emiliano Serres, que vuelve a Peñarol después de estar varias temporadas en el conjunto de Obras Vázquez del año 2019 hasta el 2023. Y un Jason Granger que tiene la experiencia, ha pasado por Estudiantes de Madrid, Málaga, Baskonia, Alba Berlín. Bueno, ya iremos desarrollando durante la transmisión. Y por el lado de Leones, viene de salir campeón por primera vez en su historia la Libo Basket, ¿no?, la liga de básquet en Bolivia, en este año 2023. Y el equipo boliviano, que fue creado hace poco, está del año 2018, tendrá por primera vez la experiencia de jugar un torneo internacional. Con muchos jugadores que se conocen, ya sea de paso por la Liga Nacional Boliviana en Pichincha, en donde jugaron juntos, por la continuidad del proyecto del equipo del entrenador argentino Diego de Andrea aquí en Leones de Potosí, y algunos también de rodaje y mucho en diferentes procesos de la selección boliviana. Es decir, el plantel Lila se nutrió de algunos jugadores de la competencia local para enfrentar esta temporada y para armar este equipo que se prepara para competir en la Liga Sudamericana de Baloncesto, ni más ni menos con dos refuerzos de categoría. Llegan desde el baloncesto venezolano Sifontes y Javinger Vargas, y la ficha más rutilante que tiene este plantel de Leones de Potosí es la llegada del griego Kostas Vasileiadis para reforzar el equipo que va a jugar la presente edición de la Liga Sudamericana en este Grupo B que compartimos en vivo desde Montevideo. Sifontes, recordemos que viene de jugar el Mundial, ¿no?, de este año, y también recordemos que también llegó a formar parte de Independiente de Oliva en la Liga Nacional de Básquet de Argentina la temporada pasada. Campeón de Liga, campeón de Superliga, de Liga Sudamericana y de Basketball Champions League con los Guaros de Lara. Aquel recordado equipo dirigido por Néstor Rafael García. Exacto, sin duda. Sifontes, que además también tiene paso por el baloncesto de ascenso de la República Argentina, jugando para Ameguino de Villa María. Viene de Titanes y es, como decía Juli, desde 2019 integrante de diferentes procesos de selección en Venezuela. También desde Piratas llega su coterráneo, ambos nacidos en Caracas, Javinger Vargas. Arce, Salvatierra, Camargo, sí. Stark, jugadores representativos del baloncesto boliviano junto con René Calvo. Bueno, Stark, ¿no?, nació en realidad en Brooklyn, en Nueva York, claro, pero se nacionalizó boliviano. Y bueno, y se transformó, convengamos, en uno de los referentes del seleccionado de dicho país, ¿no? Y además se refuerza también con Matthew López, Matt López, jugador
nacido en Washington, con doble nacionalidad en su pasaporte puertorriqueño y una larga trayectoria en el Básquetbol Superior Nacional de Puerto Rico. El caso de Matt López. Como decía Juli, es el primer torneo internacional tras haber ganado por primera vez en su historia la Libo Básquet pasado la temporada y ganándole la final a Nacional. Equipos que en los últimos años han logrado un duelo clásico en el baloncesto de Bolivia y que el entrenador de Andrea dirigió y campeonó con los dos. Exacto. Con Nacional logró ganar la Liga Nacional y la Libo Básquet. Diego de Andrea, que ha sido parte del seleccionado argentino femenino. Sí. Ha pasado mucho por muchos clubes del básquet femenino. Y hace ya varios años se mudó a Bolivia. Mientras vemos la terna arbitral, profesor. El panameño Anaya, Chiconato de Brasil y Hugh Branner. La tripleta arbitral. Enorme marco de público y así forma Leones de Potosí. Vargas, Ochoa, Cifontes, Calvo y López será el quinteto titular del entrenador Diego de Andrea. René Calvo en la base, jugador histórico, capitán actualmente de la selección boliviana y la imagen del coach argentino, con paso también por Ferrocarril Oeste, Sportivo América, en el baloncesto de la República Argentina, Diego D'Andrea. Se nos viene la presentación del quinteto inicial del entrenador, del histórico entrenador uruguayo Pablo López. Así, la formación de Peñarol. Daim, Xavier, Serres, Granger y Sosa serán los cinco titulares del equipo anfitrión, que, como decía el profesor, un marco divino de público. Jason Granger de entrada en la conducción de Peñarol. El saludo de Pablo López con las autoridades, con el cuerpo técnico de Diego D'Andrea. Perímetro para el goleador puertorriqueño Isaac Sosa. Y completándolo el ex Obras Basket Nacho Xavier. Pintura para el de la selección de Uruguay, Emiliano Serres. Y para el de Dakar, Senegal, Malik Dime. Bueno, Emiliano Serres cambió de equipo, pero no cambió de colores, profesor, ¿eh? Claro. Pasado en Obras Basket, Liga Sudamericana, jugando con la casaca de Malvin y campeonando también en la Liga Uruguaya para Emiliano antes de su aventura por la República Argentina, en donde jugó Basketball Champions League con la casaca de Obras Basket y también jugó Liga de las Américas con la camiseta de Malvin. De espalda, Costas Basileiadis, un histórico jugador del baloncesto europeo, mundialista, integrante del plantel de Grecia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, campeón de la Liga ACB de España con el Unicaja de Málaga, aquel recordado equipo dirigido por Escariolo, en donde brillaban Carlos Cabezas, Garbajosa, Walter Herman, Juan Pepe Sánchez. Algunos nombres me está tirando, profesor, ¿eh? Algo tranquilo. De una larguísima trayectoria en el baloncesto de la Liga Endesa. Obradoiro, Bilbao, Unicaja, Tenerife, Murcia. Jugó en Goes, en la República Oriental del Uruguay, Basileiadis. Y también en Orange Club, del baloncesto de Ecuador. Ahora, con la casaca lila de Leones de Potosí, haciendo su primera experiencia. Esta es la imagen de René Calvo. El nacido en Chuquisaca. Que viene de jugar 5 temporadas en Pichincha. Una larga trayectoria también en la selección para René. Histórico porque jugó Liga Sudamericana tanto en Pichincha como en Deportes Calero. Y además el viejo sudamericano de clubes, aquel que le ganó Peñarol a Obras la final en 1983. Siendo juvenil, René jugó con la casaca de Amistad. Americana en el aire, la primera en juego, lo compartimos en vivo a través de las plataformas digitales de FIBA. Ochoa.
Vargas. No le llega el jugador Cifontes. Vargas se levanta para tres. Pega en el cristal y el recobre en las manos de Jason Granger. Se desparraman los jugadores de Peñarol en el rectángulo de juego. Granger va de pique con Sosa, que se levanta por tres. No llegaba Dime en el rebote. Vargas. Salida por la izquierda con Cifontes. El de Caracas y la penetración. Va Cifontes. Infracción de Nacho Xavier. La primera falta del partido para el jugador nacido en Montevideo. Así es. Queda pegada la defensa tras un bloqueo. Y directamente la falta es de Xavier, como había dicho el profesor. La primera del partido, la primera para Peñarol. Marra el segundo. Peleaba Dime el rebote. Se pierde por línea de fondo. Se le escapó la pelota al senegalés. Y será balón para el equipo lila por línea de fondo. La reposición será para Martín Ochoa. Cifontes. Pasa López. Va Cifontes. Linda penetración. Cargaba López. Malik Dime. El recobre. Y la pérdida. ¿Camina, profesor? No. Pisa la línea. Ah, pisa la línea, ahí está. Sí, sí, sí. Matt López. Va en el uno contra uno el estadounidense. René para tres. Caño y afuera. Dime. Granger. Cerrés. Corre la cancha Peñarol. Cerrés. Frente a la marca de René Calvo. Nacho Xavier con la bandejita. Se queda corto con el lanzamiento. Hay falta de Matt López. En plena acción ofensiva del jugador de Peñarol. Aquí el número 35 con su primera falta en el partido. Así es. Penetración directamente desde el corazón de la pintura. Recibe la falta. La primera de López, la primera de Leones. Y visita el jugador de Montevideo la línea de los suspiros. Va con el segundo lanzamiento el jugador Nacho Xavier. Busca concentración. Pelota al aire afuera. Pelea López. Nacho Xavier. Sosa, Granger. Eje de cancha va de tres, triple. Y quema redes. El primer bombazo en el partido. El primero con la casaca de Peñarol en esta temporada para Jason Granger. Vargas. Kevin Herkemarra, buena defensa de Serres, corre la cancha Peñarol, otra vez la pelota la tiene Granger, a la carrera se suspende para tres, triple, y quema redes a pura jerarquía individual, otro bombazo de Jason Granger. Y si lo dejan solo va a seguir tirando, parcial de 6-0, todos de Granger. Viene de jugar una muy buena temporada en Venecia, Jason Granger. Y la volcada de Matt López, 7-3. Granger, Isaac Sosa, el ex Peñarol de Mar del Plata, Boca y el pick con Dime, doble. Bien por Malik, bien, la quiso enterrar, se arrepintió en la definición. Y Cifontes, lindo corte al canasto para el de Caracas, que suma dos más en su cuenta. Jason Granger, Sosa por la izquierda, Malik Dime. En el eje de cancha busca liberar a Sosa. Isaac. Sosa con la americana. Pase y se levanta por dos. Dime. La entierra hasta el fondo. Buen amago de Isaac Sosa en el lanzamiento. Lo asistió al senegalés. Bueno, ambos equipos están jugando en la ofensiva con bastante libertad. Creo que los dos equipos deben ajustar situaciones defensivas. Cifontes. Intentaba el pick con Mac López. Se pierde por línea de fondo. No pudo conectar con el balón. Matthew. Pérdida. Y salida para Peñarol. Cerrés. Nacho Xavier. La tiene el ex Unión Atlética.
Y para tres triple, quema redes, otro bombazo de Jason Granger. Suma 3. 14-5. Cifuentes, Vargas, René Calvo. Frena y lanza afuera. Jason Granger y otro rebote. Corrida para Peñarol. La tiene el conductor, nacido en Montevideo. Apertura con el jugador Sosa. Malik Dime, otra vez Isaac Sosa. Pide Serres, Sosa. Nacho Xavier, de cachetada con Emi Serres. Caño y afuera. Cifuentes y el recobre. Ahora corre la cancha. Leones de Potosí, va el venezolano. Cifuentes, tremenda tapa, bien arriba. Techos, Malik Dime. En el Palacio Peñarol. Super, mega, hiper atlético. Sí. Primera temporada de Liga Sudamericana para Malik, que ya jugó Eurocup vistiendo la casaca de el BC Kiev. Serres en el costa a costa. Falta de René Calvo. Cuando Emi Serres intentaba cambiar de manos en el aire y definir, tendrá que visitar la línea de libres. Los junta a sus compañeros Jason Granger. Seguramente para dar un mensaje de no bajar intensidad, de seguir con este ritmo. Sin duda. Sin duda, porque Peñarol, más allá de estos tres triples que ha ejecutado Granger, en donde Leones le ha dejado el espacio para poder lograrlo, está decidido a correr la cancha, a darle intensidad. Y habrá que ver si Leones puede recuperarse desde la ofensiva. Anota los dos libres el jugador Serres. Ochoa, la tiene Martín, pide Javinger Vargas, ya la tiene el venezolano en el eje de cancha, el Lungo se levanta para tres, Caño y afuera, López y el rebote, roba Granger, Dime, Jason, el ex Unicaja de Málaga y Vascoña juega con Nacho Xavier, largo el pase con Serres, solito por la izquierda y para tres, triple, y quema redes, otro bombazo en el partido para Peñarol, este en las manos de Emi Serres. Altísima efectividad para el equipo dirigido por Pablo López. Hay tiempo muerto solicitado por el coach Diego D'Andrea. Bueno, y lo que hemos visto en el primer juego, ¿no? Entre Leones del país chileno contra Gimnasia de Comodoro de Argentina, que también arrancó con una tremenda efectividad. Lo mismo está sucediendo en el partido de hoy. 4 de 6 de la línea 675. Una gran efectividad de la línea 675. Por eso, el tiempo muerto pedido por el entrenador de Leones. Y lo escuchamos. Más que nada, el conjunto visitante lo que no tiene que lograr es que justamente Peñarol avasalle en lo que respecta a la defensa de los tiros, porque una vez que puede ya sacar una diferencia interesante, a Leones le va a hacer pero muy cuesta arriba. Realmente Peñarol ha entrado, como decía el profesor, decidido a llevarse el partido, a llevarse por la mayor diferencia que se pueda, y obviamente este público, profesor, acompañe mucho. Sí, claro. Enorme marco de público, la parcialidad de Peñarol en el Palacio. López pasa a Ochoa, queda emparejado en el uno contra uno frente a Griffin. Va Matt López, lindo gancho con mano derecha y anotación para el jugador nacido en Washington. Granger, Nacho Xavier, pelota para Serre, gira frente a la marca de Matt López, amaga a la izquierda y anota. Estaba Granger de un lado ocupando espacio, del otro lado Griffin, bien por Serre, viene Ochoa. Vargas, Cifuentes. Johanner Cifuentes con Javinger Vargas, que se levanta por dos, sale de adentro. Nacho Xavier y el rebote. Pelota para el puertorriqueño Sosa. No look con Jason Granger. La tiene Jason.
De pique con Eric Griffin. De frente al canasto y se levanta por dos doble. Altísima efectividad en lanzamiento de campo para Peñarol en el arranque del partido. Lo gana 23-7 el equipo de Pablo López. 80% en tiro de campo, profesor. 8 de 10. Sifontes. Descarga con Martín. Ochoa para 3. Caño y afuera. Griffin y el rebote. Intentaba hacer rápida la salida con Nacho Xavier por la izquierda, pero hubo un buen equilibrio defensivo del equipo Lila. Griffin a la carrera se levanta para 3 afuera. Recibe la falta y tendrá lanzamientos desde la línea de libres. Si bien no es buena la decisión de Griffin, no. La falta lo termina salvando ante este tiro apresurado. Sí, 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 tal cual. No había necesidad de tomar un tiro tan rápido, pero la realidad es que Peñarol en 6 minutos 23 puntos con una efectividad de 8 de 10 con 10 rebotes ya con 8 asistencias decidido completamente. Joaquín Osimhani a la cancha, hermano de Martín, por favor, y que después de me muchos pongo de años pie, me pongo de pie, recibió hace un par de meses un llamado de Rubén Mañano para participar de la selección uruguaya, retornando a la selección uruguaya. Joaquín, con paso por Malvin, Biguay, Goes, haciendo su presentación en Liga Sudamericana con la casaca de Peñarol. Allí lo vemos a Martín con la casaca número 7. Por primera vez en el partido. Y también Irin Stark en Leones. López y el rebote. Pelea Nacho con falta. 4-10 y la reposición será para el equipo Lila de Potosí, dirigido por el coach Diego D'Andrea. Segunda falta de Peñarol. Las dos del mismo jugador, de Xavier. Sifontes. Corre la cancha el venezolano. Solo Vargas prefiere enterrarla. El jugador Matt López. Buena decisión de Sifontes. López, de los 9.6, vinieron directamente de sus manos. Roba Stark. Va con la bandejita contra el vidrio y a cobrar Clean Caja. Buena conversión en modo microondas para Irin Stark. Leones tiene que entender que tiene que dar el plus y más para poder primero ponerse en juego y llevárselo. Granger desde 8 metros para 3. Caño y afuera. Vargas, Sifontes. Combinación de los dos jugadores nacidos en Caracas, Venezuela. Sifontes. Pasa Stark. Juega con Vargas. Otra vez Sifontes frente a la marca de Serre. Va en el 1-1. Descarga con Vargas que se levanta para 3 triple. Y quema redes. El bombazo de Javinger Vargas. Bueno, después del tiempo muerto pedido por su entrenador, estamos viendo otro tipo de Leones. Granger. Balón para Serres. Se suspende por 2. ¿Hay falta en ataque o camina? Ataque, profesor. Pérdida entonces. Y la primera infracción en el partido para el jugador uruguayo. Así es, y la tercera de equipo. El mono Babosi a cancha. El histórico Federico Babosi. 42 pirulos. Vistiendo la casaca de Peñarol. 3 ligas sudamericanas con Aguada. Una Liga de las Américas con Aguada y una con Malvin. 2 veces en la Liga Sudamericana con Malvin. Un historial gigantesco, el de Fede Babosi. Stark frente a Babosi. De pique con López. Hay infracción del jugador de Peñarol. Así es la primera falta para él. Y con esta falta, profesor, Peñarol se encuentra en penalización. Ante la ausencia por lesión de Salvador Zanota, conductor natural y titular para compartir el perímetro junto con Jason Granger. La presencia como refuerzo para este cuadrangular de Federico Babosi. A descansar Serres. Vuelve Malik Dime al rectángulo de juego. Sifontes. Ataca Griffin. Descarga con Vargas que se levantaba por 3. Dime y el rebote. Osimhani. La tiene Joaquín. Cruza campo ofensivo. Juega con Granger. Osimhani. Griffin. Eric con la pelota. Bloquea Malik Dime, voladita de Granger, la pierde y corre Sifontes. Se detiene en el perímetro, pide Basileiadis. Stark,
va con Costa, Basile ya dispara, ¡tres, triple! Y quema redes el bombazo del griego nacido en Salónica. Tras el triple, suena la bocina desde la mesa de control, rápidamente pide tiempo muerto el entrenador uruguayo Pablo López. Así es, un buen parcial, lo dicho anteriormente, después de ese minuto pedido por el entrenador de Leones, obligado, porque realmente en un momento lo ganaba 23-7, un tremendo parcial a favor de Leones, luego de ese tiempo muerto, quizás hubo más una arenga psicológica que de otro índole, y empezó a ajustar situaciones defensivas, empezó a estar más concentrado en su ataque, y se arrima el conjunto de Leones, tiempo muerto, obligado, pedido por el entrenador de Peñarol. Lo escuchamos. La imagen es de Costa Basileiadis, el histórico griego que acaba de meter un bombazo tremendo que provocó el tiempo muerto pedido por el entrenador López. Así es. Primer triple para él, los primeros tres puntos. 25-17. Al frente Peñarol. 1.57, 1.56, minuto 55 para el final del primer cuarto. Granger, Babosi, pasa Griffin, mete bloqueo Malik Dime, Babosi. Juega con el senegalés, toma su propio rebote. Tremenda tapa bien arriba de Matt López. Toca la red. Sí, vale la conversión entonces del jugador Dime. En el momento de saltar, toca la red y por eso es válida la conversión. Cifontes, el venezolano con la pelota frente a la marca de Babosi. Llega a la pantalla de López. Pasa Basileiadis, pide Stark. Cifontes. Bloquea López, Basileiadis, Costas en suspensión para tres, Caño, vidrio afuera, Griffin y el rebote, se le escapa la pelota, Granger, Griffin. El de Orlando en los Estados Unidos sube el balón. El ex Leones de Ponce se amaca frente a la marca de Javinger López, lo hace pasar de largo y se levanta por dos, se queda corto con el lanzamiento. Cifontes, pone quinta Cifontes, que recibe la falta, gran actividad del perimetral venezolano. Que consigue la infracción y va a visitar por primera vez en el partido la línea de libres. Ahí vemos, ¿no? Justamente cómo hace el cambio de ritmo. Va de mano con mano derecha, hace el cambio a mano izquierda, da una intensidad más, deja atrás a su defensa y ahí provoca la falta de Granger, que como vemos en pantalla es la primera falta para él. Ya, si bien estaba en ejecución, ya el conjunto local se encontraba en penalización. Ingresa nuevamente de Cerres, profesor. Y Pablo López que charla con el jugador Griffin. Cifontes, el primero afuera. Va Cifontes con el segundo lanzamiento de esta serie. En el Palacio Peñarol estamos compartiendo el grupo B de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Que ya tiene dos clasificados al Super 6. Deportivo San José e Instituto de Córdoba por el Grupo A, que finalizó en la jornada de ayer en Oberá, en la República Argentina. Osimani se levanta por dos doble. Lindo movimiento de Joaquín. Cifontes. Pantalla de Ochoa, queda Cifontes solo para tres. Caño y afuera. Cargaba el rebote el jugador del equipo boliviano. Hay infracción sobre Cerres. 34-6 para el final del primero. La falta personal de Cristian Camargo. Así es, con esta falta que es la primera para él. También el conjunto boliviano se encuentra en penalización. Otro que tiene experiencia en Liga Sudamericana, Cristian Camargo. También integrante de la selección de Bolivia. Con la casaca de Pichincha y de Deportes Calero. Cuando lo veíamos al histórico Tito Borsellino, Banico por primera vez a cancha. Que jugó la temporada pasada la Basketball Champions League con Peñarol. En su regreso al baloncesto
en competencia continental. Se están raspando lindo, Juli. Sosa, Serres, pasa de largo Basileiadi. Serres doble. Lindo firulete en el aire para Emi Serres. Encontró el pasillo, no hubo ayuda de ningún lado. Suma 2 puntos el goleador del equipo de Peñarol. Ronald Arce. Apertura y Basile Yadis, corto con el lanzamiento. Dime, bocina desde la mesa de control y final. Al cabo de los primeros 10 minutos de baloncesto, la victoria parcial es de Peñarol. Alto goleo para el equipo de Pablo López. 31 para el plantel uruguayo. 17 para Leones de Potosí. Sí, la realidad es que tiene muy buenos números, muy buenos porcentajes, sobre todo el tiro de 3. 4 de 7, en tiro de 2, 7 de 9, un total de un 69% en tiro de campo, con un Granger que es uno de los goleadores con 9 puntos, 3 de 4 de la línea 75, 675, perdón, y Emiliano Serres también con 9 unidades, 1 de 2 en tiro de 3 puntos. Leones, López es su goleador parcial con 6 puntos, 3 de 3 en tiro de 2, y después está repartido el goleo. Realmente Peñarol había arrancado con una efectividad increíble, decidido a llevarse el partido con una intensidad defensiva interesante, luego de un tiempo muerto pedido por el coach obligatorio del equipo de Leones. Cambió un poco, no solamente el juego, sino la actitud del conjunto de Leones, y a partir de ahí pudo circular más la pelota, pudieron correr y hasta han puesto en situación complicada en algunas ofensivas del conjunto de Peñarol. Pero 31 puntos en un cuarto es un número altísimo, que es lo primero que tiene que bajar el conjunto boliviano. En el día de mañana tendremos continuidad de este grupo B de la Liga Sudamericana de Baloncesto. 18 y 10, horario de Montevideo. Peñarol contra Leones de Quilpué. Y en segundo turno, Gimnasia de Comodoro frente a Leones de Potosí. Esos serán los partidos para mañana. Recordando que los dos mejores de cada grupo se clasifican al Super 6. Instancia de definición. Babosi, arranca el segundo periodo y lo compartimos en vivo a través de las plataformas digitales de FIBA. Sosa, el puertorriqueño juega con Mono Babosi. Sosa, finta, buen movimiento del puertorriqueño, sale de adentro. Peleaba Tito Borsellino, Javier Vargas, Stark, Irin Stark. Retrocede frente a Babosi, latigazo al eje con Arce. Ronald para tres, buen lanzamiento. Sosa, Isaac con Borsellino, el Tito, Babosi, Fede con la pelota frente a Vecine Yadis. No puede soltar el pick and roll con Malik Dime. Sí, circulando el balón, el senegalés doble. Bien por Borsellino, viene. Lo encontró solito en el corazón de la pintura. Es que es tan alto, ¿no? Que con tanta facilidad se eleva y está tan cerca del aro que realmente es muy, pero muy complicado una vez que recibe la pelota que no convierta. Camargo con Arce. Basile Yadis sale del rulo y se levanta por tres. Caño vidrio afuera. Dime y el recobre. El senegalés juega con Babosi. Corre la cancha Federico. Intentaba el corte de Serres. Cacheteaba en el camino. Javier Vargas por línea de fondo con 18. La reposición será para Peñarol. El histórico Costas Basile Yadis haciendo su presentación en la Liga Sudamericana de Baloncesto, que compartimos en vivo a través de las plataformas digitales de FIBA. Y a descansar Irin Stark. Borsellino, Tito, Babosi, Serres solo y para tres, triple, y quemar redes. Otro bombazo de Emiliano Serres. Como vemos, 2 de 3 para él, 12 puntos, primer jugador en llegar a doble dígito. Basile Yadis, Vargas, el venezolano nuevamente por tres afuera, Babosi y el rebote, y corre la cancha Peñarol, voladita para Sosa, y saca. Borsellino, Dime,
Rebote en cristal ajeno y nueva acción para Sosa, que por la derecha va por tres triple. Y que barres el bombazo del jugador Isaac Sosa. Secuencia de tres a la antigua para el nacido en Nueva York. Va con falta y bonificatorio. Y sigue teniendo una tremenda efectividad de tiro de tres puntos, profesores. 6 de 10, un 60% de la línea 6-75. Quizás el conjunto de Leones podría hacer algún tipo de cambio en la defensa. No te digo para ahí una zona, pero alguna combinada. Como para ver si desalineas o desconcentras o, ¿no? Porque están muy, pero muy afilados los jugadores, sí, de Peñarol. El tema es, Juli, me da la sensación que Peñarol también está utilizando mucho la transición para definir con tiro de tres puntos. Fue tomando confianza desde el arranque y allí es más complicado defender ese tipo de acciones. Sí, ni hablar de los rebotes, 21 claro. a 8, ¿no? Como para cambiar algo, a ver si pasa algo, digo, ¿no? Sifontes con Basileiadis. Presión defensiva punteando el lanzamiento el jugador Serres. Basileiadis. Costas, lo que acabas de tirar, querido. Fue excelente la defensa de Serres. Así es. Uno de cinco, perdón, de 2 de 14 en tiro de tres puntos el equipo boliviano. Me parece que las últimas cuatro acciones justamente vinieron de la línea C75. Hay tiempo muerto. Lo vemos a Isaac Sosa, otro jugador que tiene una trayectoria sumamente extensa en el baloncesto latinoamericano. Jugador de Peñarol y Boca, de Champions League. También con Real Estelí, la competencia de clubes que estará comenzando próximamente en diciembre, una vez que finalice la Liga Sudamericana. Indios, Cangrejeros. Ya transitando una nueva temporada en Peñarol, Isaac, un poder de fuego notable. Una mecánica de tiro de tres puntos. Es tan rápido el armado de tiro de Sosa que provoca lo que veíamos en la acción anterior. La falta. Exactamente. El tiempo muerto de D'Andrea. La fanaticada de Peñarol disfrutando del partido. Recordemos que Peñarol, insisto con el dato, en 1983 fue campeón sudamericano de clubes. En esa misma temporada jugó la final contra Obras. El haber estado en esa final le permitió al Tachero de la Avenida del Libertador en Argentina, a la postre, ganarse el derecho junto con Peñarol de jugar la Copa William Jones, que termina ganando Obras. Y de esa manera, Peñarol y Obras, que se enfrentaron en la final de aquel sudamericano de clubes en 1983, uno termina ganando la William Jones y el otro el sudamericano de clubes. Falta sobre Griffin en el corte. Ahí después vemos el regreso al plano internacional de Peñarol, Juli. Es muy reciente. Lo disfrutamos esta misma temporada en la Basketball Champions League 2023. Porque también el regreso de Peñarol al baloncesto profesional de Uruguay es relativamente prematuro, después de largos años sin participar. Sin duda. Iba Griffin. Tiempo de 24, un club gigantesco del deporte sudamericano y naturalmente del deporte en Uruguay. Bueno, se sienta Serres con 12 puntos e ingresa Xavier. Esta temporada incorpora a Dime, a Xavier, a Serres, a Granger, a Marcelo Rosas, a Griffin y a Babosi para este cuadrangular. Permanecen Edu Medina, Joaquín Rodríguez, el Tito Borsellino y Salvador Zanota, junto con el entrenador Pablo López. Vargas para tres nuevamente, Marra. Peleaba el rebote René Calvo. Otro triple marrado en el equipo Lila. Largo el Tito, juega con Griffin. La quiso volcar, tomó su propio rebote. Ahora sí le entierra dos manos Eric Griffin. Tibia la defensa de Basileiadis y dos puntos más para Peñarol. Y aparte sigue dominando la lucha aérea, ¿no? 23 rebotes contra 8. Matt López al corte de Sifontes, doble. Llegaba López, se colgaba del canasto. Es válida la conversión. Le reclama un golpe en la nuca Tito Borsellino.
Y será pelota para Tito Borsellino. La tiene el ex Goes Aguada, Trubil. Y juega con Bobosi. En mano para Nacho Xavier. Borsellino. Le da un par de metros López en defensa. Sosa. A este no le des un metro porque tira. La pierde. Ronald Arce. Mete freno. Descarga con Sifonte. Pide Ronald. Prefiere jugar con López. Mathieu. Va en el uno contra uno frente a Griffin. Giro al corazón de la pintura y se suspende por dos. Bobosi. El mono y la salida. Juega con Nacho en modo topadora. Xavier consigue la falta. No pudo definir con mano izquierda, pero llegó tan pasado en esa definición que hasta fue temeraria la caída. Mientras vemos la repetición, ahí vemos la primera falta de Vargas y es la tercera de equipo. Este grupo B se completa el próximo miércoles, Juli, 19:10, estaremos con Leones de Potosí, el equipo Lila, frente a los Leones de Quilpué. Y para cerrar, desde las 22:10, horario de Montevideo, a revisar vuestra grilla horaria, Peñarol frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Un auténtico partidazo que nos va a regalar este grupo B de la Liga Sudamericana de Clubes que compartimos en vivo a través de las plataformas digitales de FIBA. Mañana estamos con Peñarol, Leones de Quilpué y en segundo turno Gimnasia de Comodoro, Leones de Potosí. Esto recién empieza. Sí, hoy es el primer día de competencia de este grupo. Y para recordar, desde el 21 al 23, el próximo fin de semana, en Barranquilla, el grupo C. Largo el rebote en la mano de Jason Granger. La pierde Osimhani. No se entendieron entre Nacho Xavier y Joaquín Osimhani. 44-19. Pelota para René Arce. Sifontes. Pide Vargas. Cruza tranquilamente a campo ofensivo Sifontes. Pantalla de López. Va Sifontes en el uno contra uno. Se le escapa y recupera Granger. Bien por Jason. Granger. Cruza campo antagónico. Lo espera en defensa Sifontes. Salto defensivo de Ronald Arce. Jason. Pide movilidad. Hace lo propio Xavier. Ocupa espacios. Está solo por la izquierda. En mano para Nacho. Griffin. 4 segundos. 3 ahora. Tiene que atacar el canasto. Pasado con el lanzamiento. Vargas y el rebote. Arce. Latigazo para Sifontes que se suspende para 3. Triple. Y quema redes. Otro bombazo para Johanner Sifontes. Exactamente. El primer triple para él de 4 intentos. 8 puntos. Goleador del conjunto de Leones. Hay cambio. Se viene por primera vez al partido Joaquín Rodríguez. Aquí lo vemos a Joaquín cambiando de número de camiseta en relación a la temporada pasada. Granger. Pantalla de Borsellino. Buen pick and roll con el Tito. En el corazón de la pintura tira el gancho. Llega Joaquín. Toma el rebote. Pega el López. Y será pelota para Peñarol con 14. Peñarol que sigue sosteniendo, la verdad que un gran porcentaje en tiro de campo, un casi 62%, profesor. Pasa Borsellino y Granger la hace rebotar en Sifontes porque no encuentra que sus compañeros se muevan en cancha y se le acababa el tiempo para reponer, entonces fue el recurso que utilizó Juli Jason Granger como para no perder la pelota. Oficio se llama eso. Claro. Granger, Griffin. La tiene el de Orlando. En el uno contra uno frente a René Arce. Doble. Lindo movimiento de Eric Griffin. Pasó a su defensa. No cerró ninguno de los jugadores del equipo boliviano y se encontró prácticamente en soledad definiendo de mano derecha. Calvo, Arce, López. Hay falta en ataque. Lo sí. Agarra Griffin. Lo agarra de la camiseta, interpreta el árbitro. Ahora vemos la repetición. La falta entonces es de López. Ya con esta falta, profesor, se encuentra en penalización el conjunto boliviano. Peñarol sin falta, Juli. Exacto. Y López 3 faltas.
Se le escapa a Griffin, le pega en el rostro. La pierde Peñarol. Arce, pasa Camargo. Vargas para tres, triple. Y quemar. Otro bombazo en el partido para el venezolano Javinger Vargas. Exactamente, 6 puntos para él, 2 de 6. Joaquín, en mano para Granger, la tiene Jason, mete pantalla a Tito, solo Joaquín Rodríguez con la penetración y descarga, Xavier, afuera el triple, Borsellino pelea el rebote, abajo a la infracción de Johanner Cifontes. Así es, primera falta personal para él, ya como habíamos mencionado, el conjunto boliviano se encuentra en penalización y también a falta de 3 minutos para que termine este segundo cuarto, el equipo uruguayo no ha cometido ninguna falta. Va a la línea de libres, Nico Borsellino, americana en el aire, soporte vidrio adentro. Se abraza a las redes, el primer punto en el partido para el Tito. Busca concentración el ex Malvin, Aguada, Trubili, Goez, que también jugó la pasada temporada de Basketball Champions League de América con la casaca de Peñarol. Para este segundo lanzamiento, Borsellino. Adentro, un punto más para Peñarol. Malik Dime a cancha nuevamente el senegalés. Lo bueno de Peñarol es que ha rotado mucho, sí, ¿no?, el banco y ha sostenido el mismo ritmo y una buena diferencia. Sí, Fontes. Pide Vargas. Conexión venezolana. En el equipo Lila de Potosí va Varga frente a Borsellino. Infracción sobre Javinger Vargas. El ex Piratas, Español de Talca, Atenas de Uruguay y Trotamundos recibe la infracción. Y ya tiene la pelota frente a la marca de Borsellino. Vargas. Stark, pantalla de Camargo, Stark, se levanta para tres. Borsellino, Granger, cruza campo ofensivo, va Jason, pantalla de Dime, no puede soltar el pick and roll, largo el pase para Rodríguez, que se levanta para tres, afuera. Dime, Malik, Borsellino, juega con Granger. Otra pantalla del senegalés, va Jason, retrocede sobre sus pasos, roba la pelota, sí, Fontes que ataca el canasto con la bandejita doble. Está en un ritmo diferente al del resto de sus, claro, compañeros. Exactamente. El venezolano Cifontes. Exactamente, exactamente. Esa es la palabra. Está dos ritmos arriba. Granger desde 8 metros. Stark. Había falta en la transición ofensiva de Joaquín Rodríguez sobre Ian Stark. Así es, la primera falta para él. La segunda de equipo, todavía tiene faltas para dar el conjunto uruguayo. Nacido en los Estados Unidos, Stark, con nacionalidad boliviana. Exacto, Nueva York, Brooklyn. Va Stark y ahora saca la falta en plena acción ofensiva. Por eso visitará la línea de libres este jugador que este año debutó en la selección mayor de Bolivia. Llega muy arriba, Dime, en ese sector de la cancha. Es enorme. Consigue un rango de defensa notable. Los brazos que tiene el jugador, obviamente que es alto, pero al margen de eso tiene unos brazos que son eternos. Stark. Marra el segundo. Dime y la salida. Granger. Cerres. Corto el pase para Jason Granger. Bloquea bien arriba Malik Dime. Buen movimiento de Joaquín. En diagonal para Cerres. Y es un golazo para tres. ¡Triple! Y quema redes. Otro bombazo del exjugador de Obras Basket. Exactamente, 3 de 4 de la línea 6.75, goleador con 15 unidades. 51-27, minuto 30 y se termina. Roba Joaquín, Dime, le pega en el pie a Malik. Sí. La imagen del coach D'Andrea.
Y este es Joaquín Rodríguez, que en esa acción, si bien fue buena su defensa, no logró agacharse y llegar al balón. Recordemos que en primer turno Leones de Quilpué le ganó a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Así es, profesor. Le ganó 75-71. Stark. Calvo. Rota con Camargo. Calvo al borde de la caminada. No, camina. Sí, sí, sí. Error para René. Pérdida de balón. Para el Lila de Potosí. Serres. Granger, otra vez Emi Serres. Tiene la pelota frente a la marca de Camargo. Se la deja de pique a Jason Granger. Pantalla en 45 de Malik Dime. No puede soltar el pick and roll. Si va con la penetración. Linda pelota voladita para Malik, que la quiso volcar con la izquierda. Queda sentido Jason Granger debajo del canasto. Falta de Nacho Xavier sobre Johanner Cifontes. Y ahora sí, el conjunto uruguayo se encuentra en penalización. Xavier con 3 faltas personales. 57 segundos, 9 para el final de este primer tiempo. En el Palacio Peñarol estamos, cuando se viene Fede Babosi al rectángulo. Cifontes corta el dribbling y se levanta solito para 3, triple. Y quema redes. Otro bombazo para Johanner. Claro, se fueron todos los jugadores abajo del aro y dejaron completamente en soledad al jugador venezolano. Rodríguez frente a Calvo, descarga con Serres, que va otra vez de 3, Caño y afuera. Dime y el rebote. Recupera Cifontes y corre la cancha. Latigazo para René. Finta, descarga con Vargas. ¡Triple! Y quema redes este golazo para Leones de Potosí. Buena transición, un parcial de 6-0 a favor del conjunto boliviano. Granger. Cae Camargo. Tienen que secar la cancha en ese sector, en donde está Malik Dime. Va con el pick and roll, se le escapa la pelota. Roba René Calvo y se levanta para 3. Suena la bocina desde la mesa de control. Final del primer tiempo, 51-33. La victoria parcial al cabo de los primeros 20 de Peñarol sobre Leones de Potosí. Si bien la diferencia es importante, Leones ha hecho un mejor segundo cuarto. Lo perdió de todas maneras 20-16. Pero recordemos que en el primer cuarto lo había perdido por 31-17, mientras vemos en pantalla las diferentes porcentajes, un 47% en tiro de 3 puntos contra un 29, y en lo que respecta a rebotes lo está dominando por completo, 31-12. Por el lado del conjunto de Peñarol, su goleador parcial es Serres, ahí vemos en pantalla con 15 puntos, y por el lado de Leones y Fontes, que ya hemos destacado, ¿no?, que juega otro ritmo, que es el que maneja la situación del partido de su equipo. 13 unidades para él. Pausa y ya retornamos con más Liga Sudamericana de Baloncesto en vivo desde el Palacio Peñarol en Montevideo.
Estamos de regreso con los números más importantes de este primer tiempo. Victoria parcial de Peñarol sobre Leones. Así es. Realmente Peñarol comenzó el partido convencido de llevárselo. Y realmente fue de esa manera, con un tremendo porcentaje de tiro. 31-17 ganó el primer cuarto. En el segundo cuarto se acomodó un poco el conjunto de Leones. También lo perdió, pero por 20-16. Un muy buen porcentaje de tiro de campo tiene el conjunto local. Un 51% en tiro de campo, con 7 de 15 desde la línea 6-75. Mientras que el conjunto de Leones, desde ese rubro de la línea 6-75, 6 de 22, un 27%. Pero el punto importante es que está dominando por completo también la lucha aérea, 31-13. Habrá que ver si ajusta alguna situación del conjunto de Leones o Peñarol definitivamente sigue dando ese paso hacia adelante y se queda con el primer juego. Vargas, Stark, ataca el equipo Lila, Stark y la descarga para Vargas, que se levanta por tres, caño y afuera. Irin y el rebote en cristal ajeno y el uno contra uno frente a Sosa, doble. Linda conversión de Irin Stark, que va por secuencia de tres a la antigua. Ahí vemos la repetición. Un uno contra uno de espalda con giro. Y dime que por la duda estás ahí atento. Stark. Marra, rebote para Serres. Babosi. La tiene Federico, cruza campo antagónico. Griffin. En mano para Sosa, Isaac a la carrera y para tres, caño y rebote largo en las manos de Stark. Corre López, Basileiadis, de izquierda a derecha y a la carrera, Sifontes, se levantaba por tres. Sosa, Serres, repiqueteando en el rectángulo de juego, se apoya en la tabla y se levanta por dos. Dime, Malik, buena tapa desde atrás de López, será la cuarta falta, si no me falla la memoria, no tengo buena. Pero entre López y el jugador Vargas, la infracción es finalmente del venezolano. De Vargas, exactamente, es la segunda falta. Pero está bien porque López tiene tres, así que bien. Está muy bien de una, su memoria, parte ¿eh? Estaba. Sí. Bueno, segunda de Vargas. Malik. Marra el primero. Va con el segundo lanzamiento, el nacido en Dakar, Senegal, Malik Dime. Busca concentración, americana en el aire, se abraza las redes, es un punto más para el equipo de Pablo López. Sifontes. Johanna al frente a Babosi. Pasa Vargas, buena defensa de Dime, llega a la pantalla de López. Sifontes. Falta de Malik. Así es. Es la primera falta personal para él. Grandísimo. Marco de público. Sí. Es lindo ver, ¿no? Que nada, lo que conlleva ser el anfitrión, organizar. En este caso, este cuadrangular, y que la gente responda, ¿no? Me parece que es importante. Babosi. La tiene Federico frente a la marca de Sifontes. Pase de abajo con Sosa. Isaac para que juegue en el poste medio. Eric Griffin casi roba Starca. Hace lo propio Vargas. Corre la cancha Sifontes. En modo topadora se le escapa la pelota. Pega en la pierna de Johanner Sifontes. Y será balón por línea de fondo con 8:30 en juego del tercero para Peñarol. Se juega el challenge de Andrea. Así es. ¿O no? Sí. Lo pidió al árbitro. Sí, lo pidió. Porque Sifonte está completamente convencido que la pelota no se le escapa. Ahí vemos. Tiene razón, ¿eh? Ojo. A ver.
Llegan los árbitros para realizar la revisión. Porque parece que Sosa le saca la pelota. O sea, no hubo falta ni nada, sino que simplemente en el momento que no sé si iba a pasar o iba a tirar, está la mano de Sosa. Particularmente creo que se le escapa a Sosa, profesor. Le pega el último cachetazo Sosa. Este plano tal vez nos da una... mejor... Sí, a ver, mire ahí. Ahí viene... Sí. Sí, 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 clarísimo. La despide Sosa fuera del rectángulo del juego. Sí, sí. Muy correcto Sifontes en... Da la sensación inclusive que hacia donde iba la mano de Sifontes, la pelota tendría que haber cambiado radicalmente de dirección. Claro. Toma esa dirección hacia línea de fondo porque el que la cachetea con mano izquierda claramente es Sosa. El challenge para Sifontes y para el entrenador de Andrea. Pide Basileiadis, López. En mano para Basileiadis, López. Casi corta la línea de pases, Babosi. Sifontes no pudo combinar con Matt López. 8 segundos en la ofensiva para el equipo Lila de Potosí. Costa Basileiadis. López. La tiene el griego, tiene que tirar al canasto. 4 segundos, 3 ahora. Basileiadis se suspende por 3. Babosi. Corre la cancha Peñarol, pasa Malik Dime. Otra vez Babosi, puño arriba marca. El conductor, nacido en Montevideo, Dime. Voladita para Griffin. Eric, la entierra hasta el fondo. El nacido en Orlando. Eric Griffin. Vargas, Stark, Irine, se amaca frente a la marca de Sosa. Llega bien arriba Serres con el rebote. Sosa, se le escapa y pérdida para Peñarol. Así es, ha perdido muchas pelotas el equipo de Peñarol. De hecho, en los puntos tras pérdida de estos 37 puntos ha podido convertir 10 el equipo boliviano. Stark contra Sosa, Basileiadis. Paso atrás en el 1-1 ante Serres al corte del griego. En el corazón de la pintura decide jugar con Vargas. Podría haber atacado el canasto ahí cerquita. Sí, porque había un camino. Sí, sí, totalmente. Serres camina, le queda el balón atrás y camina. Sí, sí. Y la pierde. Y una más para Peñarol. Perdón, profesor, esta es la pérdida por número 14 del conjunto uruguayo. Sifontes, el venezolano Johanner Sifontes con la pelota frente a Babosi, de pique para que ya la tenga Matt López, va en el 1-1, poste medio frente a Griffin, gira, define, buena defensa de Griffin, recupera Dime, Babosi, corre la cancha Federico, no look con Sosa, y saca a pie firme y para, 3 triple, especialidad de la casa, y quema, otro bombazo para Peñarol. Basileiadis con Vargas, pide Sifontes, buena defensa de Babosi, 12 segundos, 11 ahora, 10 en el tablero de 24, Sifontes, enorme la bandejita, donde cambia de ritmo Sifontes, sí. Complica la defensa de Peñarol, gran partido del venezolano. Exactamente, de hecho es el goleador del partido con 17 unidades. Serres, ataca el canasto, descarga con Malik Dime, lindo rompimiento y descarga para Emiliano Serres. 20 al frente, Peñarol. 6 minutos redondos para el final del tercer cuarto. Stark, López, camina. Hay pérdida ahora para el club Leones de Potosí. Desde ya, profesor, estas 14 pérdidas que tiene el equipo de Peñarol
no le dio tanto problema a un contrincante, al menos hasta ahora, del conjunto boliviano. Pero ¿no? Es un tema a tener en cuenta que 14 pérdidas es un número importante. Sí. Sosa para 3. Dime que le entierra hasta el fondo Eric Griffin. También peleaba el rebote. Bien por Malik, viene. Rebote en cristal ajeno y a cobrar. Ya es doble, doble figura. Y llegó muy arriba el senegalés Malik Dime. Así es, 13 puntos, 12 rebotes. De estos 12 rebotes, profesor, 6 en ataque y 6 en defensa. Le agregamos una asistencia y también le agregamos una tapa. De momento lleva 24 de valoración. Puntos en segunda oportunidad. Peñarol ha podido lograr 18. Y Leones no ha podido sacar rédito de eso porque solamente tiene 2 puntos en segundas oportunidades. El tiempo muerto del entrenador argentino Diego D'Andrea. Porcentaje de efectividad altos para Peñarol en el partido. Sin duda, arrancó así, lo sostuvo. De hecho, ha tenido en un momento un 60% en tiro de 3 puntos. Ha bajado, pero sigue siendo buena la efectividad. Y desde ya, Matías, la lucha aérea está completamente dominada. 40 a 14. De estos 40, 30 fueron en defensa y 10 de segundas oportunidades para el conjunto uruguayo. La imagen es de Matt López, ahora de uno de los goleadores del partido. Hablamos de Emiliano Serres. Stark, Cifontes. 61 a 39, 5:30 para que se termine el tercero. Se despega de la marca el jugador Basile Yadis. Arma el lanzamiento rápido y se levanta por 3. Caño y afuera, Griffin y el recobre. Pide Xavier, Nacho, Osimani. Ya la tiene Joaquín. Osimani frente a Cifontes. Infracción de Johanner Cifontes. Así es la segunda falta personal para él y es la segunda de equipo. Xavier Osimani. Pantalla de Tito Borsellino. Largo el pase con Griffin y la pierde. De un lado y del otro, errores. Será reposición por línea lateral para el Lila de Potosí. Habrá que ver también a partir del cuarto si esta diferencia se sigue sosteniendo, ¿no? Que harán los dos equipos, ¿no? Peñarol igualmente ya hemos destacado que rotó mucho el banco. Habrá también que ver qué hace el equipo boliviano, ¿no? Por ahí no sé si D'Andrea puede entender de que por ahí exigirle tanto a Cifontes cuando todavía te quedan 2 partidos más por jugar. Tapa de Griffin y corrida para Xavier, doble contra el vidrio y a cobrar Clean Caja. Tremendo bloqueo de Eric Griffin. Y este cuarto lo está ganando 12 a 8 Peñarol. López pelea su propio rebote. Va Nacho Xavier. Cifontes al corte de Vargas. Y doble para Leones. Bueno, dentro de la rotación le permite a Pablo López no poner en cancha en todo el tercer cuarto a Granger. Claro, a Granger. Serres. Se pasó Osimani. No hubo conexión con Serres. Otra pérdida para Peñarol. Exactamente, es la pérdida número 16, profesor. Stark con Cifontes. Últimos 4 minutos del tercero. Espero Osimani en defensa. Ya cruza campo antagónico. Llega a la pantalla de Mac López. Cifontes, Vargas. Pide Stark. Buen movimiento de Vargas frente a la marca de Tito Borsellino. Javinger por 2 pasado. Otro rebote para Serres. Y salida para Nacho Xavier. Ignacio se amaca frente a Stark. No look para que ya la tenga Eric Griffin. Ataca el canasto de pique con Tito. Pasado mano izquierda y doble de Borsellino. Cuarto punto para él. Y sigue extendiendo la diferencia el conjunto uruguayo. Cifontes bloquea López. Falta de Griffin.
Clara infracción de Eric. Primera falta personal. Mirá, tic, ahí. Sí, sí. Bueno, se sienta Emiliano Serres. También quizás un poco pensando en cuidar. O 15 puntos para él, 8 rebotes, 3 asistencias y una tapa. Un grandísimo trabajo ha hecho el uruguayo Emiliano Serres. Buena defensa de Nacho Xavier sobre Costa Basile Yadi. Largo el pase para que ya la tenga Rodríguez. Es un doble. Bien por Joaquín Viene, que suma sus primeros 2 puntos en el partido. 67-41. Stark. Agazapado lo espera Joaquín Rodríguez. Cambia de ritmo. Ataca el canasto. Buena defensa de Joaquín con falta. Tiró el manotazo. Y se vendrá a cancha por primera vez en el partido el exjugador de Aguada, Marcelo Rosas. Y también hace su regreso René Calvo. A descansar el internacional de Grecia, Costa Basile Yadis. Bueno, tras la falta de Joaquín Rodríguez, que es la segunda, el conjunto uruguayo se encuentra en penalización. Buenos minutos para Rosas, que se está amalgamando a la estructura de Peñarol. Claro. Stark. Pelota al aire, se abraza a las redes. Es un punto más para el equipo de D'Andrea. Osimani. Pide Tito. Prefiere jugar con Rodríguez. Mete pantalla Marcelo. Rosas. Osimani. Va Joaquín. Bandejita volada doble. Linda conversión para Joaquín Osimani. Primeros 2 puntos para él en el partido. Falta en ataque de Sifontes. En el giro impacta sobre Joaquín Osimani, que había ganado lícitamente la posición en el rectángulo de juego. Tercera falta personal de Sifontes. Xavier. El exjugador de Obras Basket, Unión Atlética, Defensor Sporting, tiene la americana. Corto el pase con Osimani. Llega a la pantalla de Marcelo. Pide Rosas. Prefiere jugar con Tito. Osimani. Desde 8 metros se levanta para 3. Afuera. Sifontes. Juega bien el venezolano. Stark. Va en el 1 contra 1. A pura potencia. Se apoya en la tabla. Recibe la falta. Y tendrá logos. Lanzamientos bonificatorios. Desde la línea de libres. Tras la infracción de Marcelo Rosas. Así es. Es la primera falta personal para él. ...69-43 al frente Peñarol, que ya está en penalización. Le queda una falta para dar a Leones de Potosí, Juli. Afuera. Marcelo. Joaquín. Tito y la pantalla. Osimani. Frente a la pegajosa marca de Stark. Llega el bloqueo bien arriba de Borsellino. No tiene pase. Se presenta Marcelo. Rosas de frente al canasto. En mano para Rodríguez. Va Joaquín, va. Pide Borsellino. El Tito de pique con Marcelo. Rebote en las manos de López. Stark. Camargo. Cristian. Corre Borsellino. Rodríguez. Pide Nacho Xavier. Joaquín. Penetra, se apoya en la tabla. Hay infracción del jugador de Leones sobre el joven Joaquín Rodríguez. Así es. Es la primera falta de Calvo. Con esta falta ingresa en penalización en el conjunto boliviano. Dígame. Juli, me da la sensación que llega tarde Calvo. Y podría haber evitado la falta cuando ya estaba pasado con el lanzamiento el jugador Rodríguez. Sifontes. Corre la cancha el venezolano. Juega con René. Calvo con la pelota. Camargo. Se patina en el rectángulo de juego. La tiene Cristian. Camargo y René. Calvo y el pase largo con Sifontes.
frente a Nacho Xavier. 8 segundos, 7 ahora. Basi Fontes retrocede frente a Borsellino. Sí, Fontes de pique con Camargo, doble. Bien por Cristian, gran asistencia de Johanner Sifontes. Exactamente. Sifontes que vio la ventaja. Camargo que de espalda terminó con un giro de mano derecha y suma dos más en su cuenta personal. Nacho que se la pasó a D'Andrea. En realidad fue una intención de pase con Borsellino que tuvo una buena cobertura defensiva del equipo Lila. Buena defensa del entrenador D'Andrea y de su equipo. Sifontes, Camargo, Matt López. Falta en el giro de Marcelo Rosas. Así es. Segunda falta para él. Irá directamente a la línea de los suspiros el jugador del conjunto boliviano. Va a la línea de libres el exjugador de Atlético San Germán, Piratas, Leones de Ponce, Cali Duros en el básquetbol superior nacional de Puerto Rico. El primero para Matt, adentro. Un punto más para López en el partido. López y el segundo de esta serie. Busca concentración. Americana en el aire, corto. Rosas y el rebote. Xavier Rodríguez mira al banco, espera la orden de la jugada que pretende el entrenador en el cierre. Calvo en el cara a cara. Joaquín Rodríguez, doblaje defensivo y Nacho Xavier y otra vez Joaquín. Se suspende por tres. Caño, Marcelo. Rebote y ahora para Sifontes. Desde la mitad de la cancha se levanta por tres bocinas desde la mesa de control y final. Al frente Peñarol. Al cabo del tercer cuarto, 70 para el equipo uruguayo, 46 para el Lila de Potosí. Así es, se vuelve a quedar el conjunto uruguayo con este, con el tercer periodo, 19-13. Ha bajado el score el conjunto de Peñarol, pero también lo que hablábamos, ¿no? Grinchard directamente no tocó, no vio minutos en este tercer cuarto. Emiliano Serres, que es el goleador parcial del conjunto de Peñarol con 15 unidades, entró unos minutos y luego se retiró. Todos los jugadores, a menos Medina, vieron minutos. Y por el lado de Leones, su goleador es Sifontes con 17 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 2 robos. Realmente Sifontes, como lo venimos destacando, está un par de marchas más adelante que el resto de sus compañeros. Lo escolta Vargas con 11 puntos y 4 rebotes. Pero a la hora de hablar de los porcentajes de tiro, 25 de 48, un 52% contra 17 de 53, un 32%. Y los rebotes, 47 Peñarol, 11 en ataque, contra 20 del conjunto boliviano. Realmente hay números que reflejan esta diferencia que está llevando el conjunto uruguayo. De todas maneras, este último cuarto habrá que ver con qué jugadores lo juega cada equipo, entendiendo y manifestando que quedan 2 juegos. Estos partidos que sirven también para probar ciertas situaciones. Lo cierto es que la realidad es que ambos equipos han rotado bastante el banco, repito, entendiendo de que no es un solo partido, sino que son 3 juegos consecutivos. Que para Peñarol el segundo será mañana en primer turno desde las 18:10, horario de Montevideo, jugando frente a Leones de Quilpué. En segundo turno, Gimnasia de Comodoro frente a Leones de Potosí. Mañana, en vivo, a través de las plataformas digitales de FIBA, estaremos con todo el cuadrangular Grupo B, que entrega 2 boletos clasificatorios al Super 6 de la definición de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Y la semana que viene, en realidad, el próximo fin de semana. Exacto. Del 21 al 23, en Barranquilla, estaremos con Titanes, Soldiers de Ecuador, Biguá de la República Oriental del Uruguay y Caribbean Storm, último campeón del baloncesto colombiano, y el local, Titanes, que viene de participar la pasada temporada en la Basketball Champions League de Américas.
está por primera vez en rectángulo de juego. Raúl Salvatierra Vaca, de una larga trayectoria en diferentes categorías del básquetbol argentino. René Cifontes pide Raúl. Latigazo para Stark. Amaga en el uno contra uno frente a Rodríguez. Va Stark. Lindo movimiento. Se suspende contra el vidrio. Griffin. Rodríguez. Corre la cancha Joaquín. Va Rodríguez. Va. Costa. Costa doble. Hay falta en ataque. Es de Griffin. Sí, exacta. Exactamente. La tercera falta de Griffin, la segunda de equipo. René. La tiene Calvo frente a la marca de Nacho Xavier. Cifontes, pantalla de Salvatierra. Johanner. Cara a cara frente a Joaquín. Salto defensivo de Borsellino. Puntea el lanzamiento. Cifontes, pasito a la derecha y para tres. Sale de adentro. Borsellino. El tito y el rebote. A pura potencia. De Borsellino para Babosi. Dos históricos del baloncesto uruguayo. Xavier, se le escapa a Nacho. Griffin contra Salvatierra. De frente al canasto. Yendo hacia adelante con sus brazos levantados. La falta de Raúl. Sobre Eric Griffin. Se enojó Griffin. Va Griffin a la línea de libres. Buen porcentaje. Lleva desde la línea de los suspiros. A descansar Tito. Osimania cancha. Griffin. En muchas oportunidades intentó ganar un contrato garantido en la NBA y solo pudo llegar en diferentes instancias alguna franquicia a jugar Summer League. Jugó Basketball Champions League con el AEK de Atenas y Liga de las Américas con Leones de Ponce, en donde también fue parte del plantel mayor en el Basketball Superior Nacional de Puerto Rico de Leones. René, anillo central para Cifontes, la pantalla de Salvatierra, pick y repique con Raúl, pick, can, roll, no lo puede ejecutar, Stark, frente a Babosi, contra Nacho doble, lindo lanzamiento de Irin Stark. Bolón diría yo, ¿eh? Griffin, Rodríguez, tira el manotazo, Stark, se pierde por línea de fondo, buena defensa del jugador nacido en Brooklyn, nacionalizado boliviano. Babosi. Xavier. Griffin. Pasa Nacho. Pide el mono. La tiene Federico. Va en el uno contra uno. No look para Nacho. Extra pase. De Osimani. Para Rodríguez. Triple. Y quema redes. Este golazo de Peñarol en ataque. Así es el primer triple para Rodríguez. 6 unidades para él. Camargo con Salvatierra, no ataca el canasto Raúl. Corta el dribbling frente a la marca de Rodríguez. Corto el pase para Stark. Bairín en suspensión por 3, se queda corto con el tiro. Osimani. Rodríguez, casi se le escapa. Babosi. Joaquín. Osimani con la pelota, voladita para Griffin. Presión defensiva de Salvatierra. Va Griffin. Se aleja del canasto y se levanta por 3. Caño y afuera. No llegaba Nacho Xavier con el rebote. Stark. Camargo, va Cristian, va. Amaga frente a Osimani, se pone de espalda, poste medio, corazón de la pintura. Quiso teatralizar la falta Osimani. Babosi, recupera Peñarol, corre la cancha con Osimani. Griffin y el rebote, se abraza a la americana. La tiene el estadounidense, busca espacio para el lanzamiento. Gancho con mano derecha, pero antes camina. Claro, doble dribbling del jugador Eric Griffin. Bueno, y Peñarol, seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Pero más allá de la diferencia de puntos y que está dominando y que impuso su juego desde el minuto uno, y realmente a Leones le está haciendo muy cuesta arriba, sobre todo frenar ciertas situaciones ofensivas de Peñarol y, digamos, manifestar o mostrar
o ejecutar sobre todo la ofensiva. Ya lleva 19 pérdidas el equipo de Peñarol. Un tema por ahí a tener en cuenta, repito, no para el juego de hoy, pero para los juegos que se vienen. Arce. Vargas de regreso junto con Arce para jugar en la media cancha con Sifontes. Pide Camargo, Arce, Cristian. Intentaba el latigazo para Ronald Arce. La pierde el capitán. Será pelota para el equipo dirigido por Pablo López con 6-23, 6-22, 6-20. Para que se termine este partido. Copa Bossi. No, digo, Sifontes jugó, está jugando hace 33 minutos. Está jugando. Osimani. Lo deja en el camino Arce, salto defensivo de Vargas, corta Rodríguez, doble. Linda conversión del joven Joaquín Rodríguez. Sí, Fontes. Y O'Hanner con el balón. Va el venezolano. Tira incómodo el exjugador de Guaros de Lara reclamando falta. Corta a Nacho Xavier. Enojado. Con impotencia porque considera que le habían cometido falta a él en la ejecución del lanzamiento. Cuarta falta de Sifontes. Segunda falta de equipo. La charla de Pablo López, quien en su juventud fue jugador de Peñarol de Montevideo. Luego es un entrenador sumamente identificado con la historia basquetbolística de Malvin. Hace un par de años aceptó el desafío de dejar Malvin tras 14 temporadas de manera consecutiva, con 8 finales y 5 títulos de Liga Uruguaya, dirigiendo a Malvin para tomar el desafío de Peñarol. Este que está transitando Pablo con su equipo en Liga Sudamericana. Arce. René Calvo, apertura y Vargas a pie firme para tres. Caño vidrio afuera. Xavier, Banachová. Largo el pase para que la tenga Edu Medina. Ya entraron todos, Juli. Todos, quedaba justamente Medina, por lo menos en el equipo de Peñarol. Xavier. ¡Oh, sí! ¡Mani triple! Y quema redes. El bombazo de Joaquín Osimani. Exactamente. Primer triple de 4 intentos. Arce para 3. Sale de adentro. Xavier y el rebote. Rodríguez. Cruza campo antagónico. La tiene Joaquín. Queda en el camino René Calvo. Va Joaquín con el lanzamiento de 2. Pisando línea. Pelea el rebote. Marcelo Rosas. Hace lo propio Osimani. Recupera la pelota Edu Medina. La tiene Joaquín. Presión defensiva de Ronald Arce. Osimani. Pantalla de Marcelo Rosas, pero recibe infracción desde atrás del venezolano Javinger Vargas. Así es, tercera falta de equipo. Ninguno de los dos conjuntos entraron en penalización y Vargas que comete la tercera falta. Medina, Osimani, presión defensiva de Martín Ochoa. Paso a la izquierda y se levanta por 3. No le pega el canasto. Salida rápida para que ataque Arce. Pantalla de Camargo. Va Arce. Ochoa. Martín de pique con Ronald. Arce con la americana. La tiene el capitán. Apertura con Calvo. A pie firme para 3 afuera. Cachetea Rosas. Rápida salida de Osimani con Nacho. Xavier. Doble. Linda transición ofensiva de Peñarol. Séptimo punto para Xavier. Y cuando robaba el balón el jugador Joaquín Rodríguez, pisaba la línea, por eso la pierde. ...82-48... al frente Peñarol. Estamos compartiendo en vivo a través de las plataformas digitales de FIBA el grupo B de la Liga Sudamericana de Baloncesto en su edición número 26. Ya tienen boleto garantizado al Super 6 tras la finalización del grupo A en Oberá. Invicto llegará el Deportivo San José de Paraguay. 3 jugados, 3 ganados.
récord de 2 victorias y 1 derrota para Instituto de Córdoba. El otro equipo que desde el grupo A se garantizó su boleto en el Super 6. Tiempo de 24, pérdida de balón. Y es la 10ª pérdida del conjunto visitante. Buena respuesta del banco de Peñarol porque han venido de ahí 30 puntos. De los 82, Edu Medina. Latigazo para Nacho. Xavier que se levanta por 3. Rebote para Ochoa. Va Martín, va. Cruza campo ofensivo. Apertura y René. Arce. Rolan otra vez con Calvo. Extra con Martín. Ochoa. Calvo va con la penetración. Arce, paso al frente y por 2, sale de adentro. Xavier, 2.50 y se termina la historia. Nacho, va Xavier con Rodríguez. Intentaba la apertura con Osimhani. Fue muy anunciado el pase y con mala dirección. Por eso, la pérdida de balones para Peñarol. Exacto. Y con esta, profesor, la pérdida número 20. Y justamente la vemos en pantalla. Peñarol doblega la cantidad de pérdidas. Aplaudido, deja el rectángulo de juego el exjugador de Obras Vázquez, Ignacio Xavier, hijo de Pedro, exjugador de Peñarol. Sí, sí. En el baloncesto de Uruguay. Arce. Se le escapa Camargo, prefiere Renele. 3 triple. Y quema redes. El bombazo de René Calvo. Convierte sus primeros 3 puntos de 4 intentos desde la línea C75. Medina, frente a la marca de Ronald Arce. Salto defensivo de Cristian Camargo. La pantalla bien arriba es del jugador Marcelo Rosas. La pierde parcialmente y la pierde. Corre la cancha Arce. Buen recupero defensivo de Osimhani. Tito, Borsellino, Osimhani. Juega camiseta Peñarol. Osimhani penetra en el eje, intentaba la descarga con el Tito, pega en el pie de Cristian Camargo, cuenta de 14 y pide Osimhani jugar triángulo con 1:46 para el final del partido en el Palacio Peñarol en Montevideo. Estamos con el grupo B de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Tito, Borsellino corto con Edu Medina. Osimhani, Joaquín y la penetración con mano izquierda doble. Bien por Joaquín, bien, que suma 2 más en su cuenta. 7 puntos para él, 4 rebotes, 2 asistencias. Camargo, Salvatierra, Cristian, René, Arce. Frente a la marca de Osimhani, llega a la pantalla de Camargo. Arce, va el capitán. Voladita para Salvatierra. Se animó Raúl. Tito, Borsellino y el rebote. Osimhani y la pelota. El ataque es para Peñarol. Espera en defensa el Lila de Potosí. Salto defensivo de Camargo. Cae en el rectángulo de juego. Pelota para Osimhani. Borsellino. En cristal ajeno y a cobrar. Clin, caja. Un doble mazo para Nico Borsellino. Bueno, que sigue extendiendo y extendiendo la diferencia. Ahí vemos la corrección del jugador de Peñarol tras la penetración de Osimhani. 16-7 está ganando este cuarto. Pararon el partido para secar algún sector de la cancha. El ataque es para Leones. Camargo frente a Borsellino. Pasa René, pide Arce. La tiene Ronald. Ochoa para 3. El lindo movimiento ofensivo que no pudo definir bien Martín. Arce. Corta Ochoa. Martín contra la tabla doble. Cerres. Emiliano. Edu. Medina. 8 segundos, 7 ahora, pantalla de Rosas, Edu Medina para 3, Caño y afuera, peleaba el rebote Camargo,
involuntario el golpe de Porcelino cuando saltó para tomar el rebote sobre la cabeza del jugador Cristian Camargo. De hecho, automáticamente le pidió disculpas. Era tercera falta de equipo. Ninguno de los dos conjuntos ha llegado en este cuarto a la penalización. Presiona Medina en la salida. Ochoa la tiene Martín. El nacido en Tarija con la americana. Frente a la atenta marca de Emiliano Serres. 9 segundos. 8 ahora. Ochoa va con la individual. Se festeja en Montevideo el triunfo de Peñarol. Ochoa, pelota para Rodríguez. Bocina desde la mesa de control y final. Victoria en el arranque del grupo B de la Liga Sudamericana para Peñarol. Festeja el Palacio colmado de hinchas de Peñarol. 86-53 para Leones. Saluda Grenger a las autoridades. Victoria de Peñarol sobre el Lila de Potosí. Exactamente, muy superior el conjunto uruguayo ya desde el minuto 1. Con una excelente actuación del uruguayo Emiliano Serres, que terminó goleador con 15 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y una tapa. Dime, 13 puntos, 12 rebotes, doble-doble para él. Griffin también, 12 unidades y 7 rebotes. Y por el lado del conjunto de Leones, su goleador fue Sifontes, que jugó casi 33 minutos. 17 puntos para él, 7 rebotes, 4 asistencias. Gran trabajo para él. Y lo dicho también por Vargas, 11 puntos y 5 rebotes. El festejo de los hinchas de Peñarol en un colmado estadio. El 86-53. Los altos porcentajes de efectividad del equipo dirigido por Pablo López. Y la victoria de cara a lo que será mañana la segunda presentación de Peñarol frente a Leones de Quilpué. Se enfrentan los dos ganadores de la jornada. Exacto, de hoy. Así es. Y en segundo turno los dos perdedores, porque estarán jugando Gimnasia y Grima de Comodoro Rivadavia frente a Leones de Potosí. Vemos, como Juli mencionaba anteriormente, los máximos anotadores del partido. Bueno, cuando suceden estos partidos, ¿qué es tanta la diferencia? Habrá que ver también qué sucede en lo psicológico, tanto de un lado como del otro. Nos despedimos hasta mañana, Juli. Hasta mañana, profesor. El fuerte abrazo. Chau.